Dentro de la licenciatura de medicina, la asignatura de medicina familiar y comunitaria viene a cubrir toda una serie de aspectos que son fundamentales para la formación del médico. Son aspectos que abarcan desde la promoción de la salud, tanto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, hasta el tratamiento y el abordaje de las enfermedades crónicas más prevalentes. Pero junto a ello, sin duda alguna, tiene una gran importancia lo que son todos los aspectos relacionados con la comunicación con el paciente y su entorno. La comunicación, tanto en habilidades para la misma como en los aspectos bioéticos que hay que tener presente. Sin duda alguna también nos encontramos muchas veces, aunque no queramos, que tendremos que asistir a una serie de pacientes los cuales están en una situación paliativa y la comprensión de su problema, la comprensión en su entorno, sin duda alguna, son elementos que debemos tratar de profundizar en ellos. Para la organización de este curso hemos contado con especialistas en medicina familiar y comunitaria, unos vinculados a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Medicina, en concreto a la Asignatura de Atención Primaria y Geriatría, y por otro lado con los miembros de los grupos de trabajo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. A todos ellos nuestro agradecimiento. Esperamos que este curso sea de vuestro agrado y de interés y sea un paso adelante en la consolidación de la atención primaria de medicina y familia como una pieza clave en el sistema sanitario y en la formación de los futuros profesionales de la sanidad. Muchas gracias.